Bueno, mi nombre es Martín Tricarico. Soy estudiante de imagen y sonido. Bueno, mi nombre es Claudio Rivera. Soy estudiante de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. En Buenos Aires hicimos la preproducción y la realización del video para Diverse. ¿Qué pensamos cuando recibimos, cuando nos enteramos sobre qué íbamos a trabajar? Bueno, no tenía la menor idea que íbamos a hacer algo como lo que hicimos. Me da vergüenza decir que yo no sabía que una escuela debe recibir a cualquier chico, que cualquier chico común puede. Yo no sabía. Yo tampoco lo sabía. Luis María del Castillo, abuelo de Tomás Micone, es decir, que tiene algunas conductas autistas. Ellos, acá dentro de la ciudad de Buenos Aires, fue una traba o un impedimento para su ingreso en el secundario. Silvana Corso, soy directora de la Escuela de Educación Media número 2, Distrito Escolar 17, Rumania. La escuela se creó en 1990. Desde esa época hubo casos esporádicos. No recuerdo exactamente quién nos aconsejó este colegio. Digamos, sistemáticamente tenemos desde el año 2008. Desde el primer momento en que llegamos nosotros acá, se tomó el cuerpo docente, directivo, de profesores, aún de sus compañeros de colegio, un desafío, no discriminarlo. Bueno, yo soy Adriana Jarpe. Cuando yo llego a la región séptima como supervisora y Silvana Corso toma la dirección de esta escuela, ya estaba como vicerrectora en su momento y me acuerdo que me llama y me dice: Adriana, me traen un chiquito, pero en ambulancia, está en cama, en camilla. No puede. Digo, Silvana, no podés llegar hasta ahí. Todo lo demás lo hicimos con voluntad. Te puedo asegurar que con esfuerzo, voluntad, pero con voluntad sola es importante, querer es importante. La voluntad ya es un logro, pero eso no garantiza que hagamos las cosas bien. Con voluntad también podemos hacer un desastre. Y en el medio hay un chico, hay una vida. De a poco se va como estableciendo las normas necesarias. La letra de la norma no es suficiente. Tenemos que trabajar mucho con los docentes. Mi nombre es José Díaz, soy profesor de historia de esta escuela. El principio de la cuestión era generar un grupo y que ese grupo sea homogéneo, sea compacto y que siga al profesor. Pero bueno, cuando aparecían estos chicos, uno se planteaba si estaba preparado para ese caso en particular. Lo que pasa es que hay que hacerlo de acuerdo a desde dónde parte cada uno de los pibes. Y esto no lo tenemos que hacer solo con los chicos discapacitados, lo tenemos que hacer con todos. Y esto significa un cambio en la mentalidad del docente, que es lo más difícil de conseguir. Sí, uno está formado para atender grupos homogéneos, que tienden hacia una cierta normalidad, ¿sí? Que son palabras que hoy, por lo menos en mí, ya las tengo en desuso. Profes que se formaron en el profesorado, cada uno es el profesorado de su disciplina, historia, matemática, no vienen de especial, no vienen con esa concepción y son capaces. No es que solo pueden los profesores de especial, obviamente ellos tienen todas las herramientas, pero hay otros que pueden prepararse. Es cuestión de tener voluntad y ganas de sentarse y estudiar. Hay que trabajar, hay que tener espacios de trabajo en conjunto de los docentes. Esta escuela donde estamos es una de las escuelas que este año ingresó al régimen de profesor por cargo. Eso significa que el docente, aparte de tener las horas frente a curso, tiene un grupito de horas que son para otras actividades, entre ellas 2 horas semanales para la reunión entre todos. ¡Qué fundamental! Esta escuela comenzó este año con el régimen de profesor por cargo.
la tendencia ahora, se calcula el 2015, todas las escuelas lo van a tener, es que terminar con el profesor taxi, darle, digamos, asumir de acuerdo a un mínimo de horas, que son 6 horas mínima que tiene que tener como titular en la escuela, se le suman horas extra clase para trabajo en equipo, para trabajo en proyectos de la escuela. Y es condición poder tener un horario de reunión en común. Bueno, en la reunión del miércoles pasado estuvo Dora, la capacitadora de la región. Trabajaron con una dinámica de pensar un alumno en particular que habíamos elegido con Analía y escribirle una carta evaluando cómo había sido el desarrollo de este primer trimestre, cómo había cerrado. Entonces ahí se me ocurre que ese puede ser un espacio de capacitación. Les planteo qué proyecto va a ir cada profesor de acuerdo al perfil. Esa es otra cosa que hicimos desde la dirección con la vicedirectora, con Analía. Pensamos cada perfil y cada proyecto. Y la verdad es que no les dimos posibilidad de que eligieran proyectos. Les bajamos los proyectos. Y elegí, digamos, que ese espacio, ese encuentro semanal, fuera para pensar los proyectos y para compartir nuestras experiencias y lo que traíamos como capacitación cada uno individual, y lo pudiéramos poner en la mesa. Además traigo capacitadores externos. Soy María José Borsani, soy profesora en educación diferencial y terapista ocupacional en salud mental. A mí me parece que la capacitación docente tiene que ser continua. Continua y que debe ser estar contemplada dentro de las políticas de Estado, digamos. Tiene que ser una cuestión de Estado, porque así como se forman en otras áreas, ¿cuánto más deben formarse los docentes que tienen a su cargo los niños y los adolescentes que se están formando? Y el periodo de formación es limitado, es ese, y no se puede desestimar. Entonces me parece fundamental, me parece que es algo en lo que debería invertirse no solo económica, sino humanamente. Ahí me puedo encontrar con todos los directivos de la región. Entonces, les llevé la idea, que había tenido este contacto, yo había hecho el curso, me parecía que valía la pena. Me pidieron primero que les haga como una pequeña presentación, que era esto de las adaptaciones curriculares y por qué la pensaba para todos, porque en mi caso trabajaba en discapacidad en la escuela, pero las otras no. Porque a ellos le podía resultar útil. Y yo lo que les decía era que en la experiencia de mi escuela, cada vez que se pensó en un alumno, las adaptaciones beneficiaron al resto. En el año 2011, ella gestiona una capacitación para 6 escuelas secundarias que se realiza acá, y entonces nos encontramos en una jornada completa, una jornada a lo largo de todo un día, en el que trabajamos un poco los lineamientos teóricos, desde qué paradigma pensar una escuela inclusiva, pararnos en el paradigma sociocrítico, constructivo, ecológico, contextual. Trabajamos cuestiones que hacen a las cuestiones específicamente pedagógicas a nivel teórico, y después hicimos a la tarde talleres donde pudimos llevar a la práctica todo lo que habíamos visto en forma teórica. Sí. Se empezó a cuestionar la transmisión de los conceptos, de los conocimientos, ¿sí? Se entendió de que los conocimientos no eran del profesor, sino que los conocimientos son de la humanidad. Por otro lado, trabajamos en esa capacitación una frase de Einstein que a mí me parece muy clara, que dice que nosotros no podemos esperar resultados diferentes si hacemos siempre las mismas cosas. Entonces se le empezó a dar ese conocimiento un tipo de mediación, un tipo de adecuación para cada chico en particular. Otra de las cuestiones que fue muy linda, y hay un video muy interesante, fue una dramatización, donde les pedimos que reprodujeran las características de una escuela tradicional. Entonces los profesores hicieron de alumnos, una profesora hizo de profesora, y bueno, aparecieron todas esas frases que nosotros estamos tan acostumbrados a ver en la escuela tradicional, ¿no? Bueno, se acabó el tiempo, usted ya sabe que lo veo en diciembre, otra vez un 3 este alumno. Yo ya sabía cuando recibí esta prueba sin nombre de quién era, porque siempre pasa lo mismo. Y esto nos dio de alguna manera la posibilidad de pensar, bueno, si siempre pasa lo mismo, ¿qué estamos haciendo como profesores? Y hoy la secundaria
A diferencia de otros tiempos, hoy la secundaria, estas paredes que hay acá entre la calle y esta institución, esas paredes ya están permeabilizadas por aquellos chicos que vinieron con todas sus historias y con todas esas historias de vida, bueno, ingresaron al colegio y nos trajeron una serie de cuestiones. Si estos chicos hay que amucharlos en un viejo sistema o estos chicos hay que generar otro tipo de escuela. A medida que vamos haciendo la investigación, entonces ahí me entero, esto, o sea, vamos a ir a escuelas comunes y las escuelas comunes tienen que recibir chicos, Esta actitud que se debe tomar frente a la discapacidad, ese acompañamiento que tiene que haber, no puede ser simplemente por la buena voluntad de algunas personas. O sea, no puede ser porque, bueno, la directora de Rumania es muy buena y los profesores también son muy buenos, entonces todos tenemos una comunidad. No, sin decir que esto está mal, me parece genial, pero también tiene que haber algo más, que tiene que ser una política fuerte de Estado. Yo me llamo Ana María Ravaglia, mi cargo es el de subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, y la Ley de Educación Nacional, que es del 2006, es la que en realidad empieza a hablar de educación especial como modalidad y no como un nivel, no como una cosa estructurada, sino como una modalidad. Creo que los avances son muchos, que son importantes, que se comenzó a trabajar cuando no había legislación, no había sido legalizada, ni real ni simbólicamente, la idea del aula inclusiva y de una escuela para todos y para todas. Entonces, haciendo una mirada retrospectiva, yo tendría que decir que estamos en un muy buen momento, que hemos avanzado, que hemos logrado muchas cosas, y sobre todo les diría que en este momento, si hay algo que sobra o de lo cual, por suerte, no nos tenemos que preocupar, es del marco legal. En realidad, el país tiene ya en su constitución el reconocimiento del derecho a enseñar y aprender, y después la ciudad en particular, que tiene una constitución más joven, también reconoce el derecho de todas las personas. Soy Esteban Bullrich, soy el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires desde el 5 de enero del 2010. Acá la verdad es que muchos de los cambios se pueden hacer sin ley. Si hace falta una ley, la vamos a plantear y la discutiremos, pero no hace falta una ley. Hay sí normativa que yo puedo cambiar, pero a sola firma del ministro o del jefe de gobierno en el caso de algún decreto. Pero en términos generales, no hay que buscar la excusa de la ley, porque podemos hacer mucho sin tocar leyes. El último cambio, o el cambio que en este momento por ahí es más mediático, porque en realidad hay muchos cambios, pero el más mediático es el de la transformación de la escuela secundaria, porque la escuela secundaria tiene que tener un único plan por jurisdicción. La nueva escuela secundaria es una reforma curricular del sistema secundario, que apunta más que nada a lo que es la escuela formal, con lo cual lo que no hace demasiado cambio en esto. Sí, lo que tiene es un énfasis en mantener esta diversidad que hoy tiene la ciudad. La nueva escuela secundaria no va a venir a resolver los problemas que no podemos resolver hoy nosotros. Si lo pensamos solamente como una caja curricular nueva, no nos resuelve los problemas. Tenemos que pensarlo como una posibilidad de mayor flexibilidad en las instituciones. Lo que creemos que permite, sí, la nueva escuela secundaria es plantear el tema de la inclusión como un hito. Es decir, que las escuelas se abran un poco más y que tiene que ser parte del debate. En ese sentido, la verdad que el planteo es cómo hacemos para que todas las escuelas se incluyan y no sean de vuelta casos puntuales específicos, sino que realmente el formato permita que todas las escuelas tengan una posibilidad de incluir. Cuando la escuela tiene que trabajar con alguna discapacidad, nuestros docentes todavía no tienen una formación en discapacidad. O sea que el otro trabajo como que queda, la otra deuda que queda pendiente, es la formación docente, la formación inicial del docente. Para eso tenemos el profesorado de educación especial, que forma a docentes para trabajar en el nivel especial, para las escuelas especiales. Tal vez lo que
Por eso el trabajo en conjunto, ¿no? Por eso el trabajo del maestro común, del profesor común, con aquella escuela especial y con aquellos docentes de la escuela especial y lo que nosotros llamamos las configuraciones de apoyo. Soy Max Gulmanelli, soy director general de Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que hay son configuraciones de apoyo conforme a las necesidades de cada uno de los niños o de los adolescentes. Estos pueden ser una maestra integradora, un asistente celador, un acompañante personal no docente. Lo que se hace es ver qué posibilidades tiene ese niño, qué necesidades tiene ese niño y garantizarle a través de estas configuraciones de apoyo que pueda estar integrado plenamente junto a sus compañeros. ¿Qué es una configuración de apoyo? Una configuración de apoyo es cuando vos le tenés que enseñar la currícula que tenés para todos los chicos a un chico que tiene alguna discapacidad. Entonces la tiene que aprender de una manera especial o hay que modificarle o hay que hacerle apoyos para que aprenda y para que lleve y acompañarlo en esa trayectoria educativa y llegue a los mismos logros o a los logros que él puede llegar. Este es un trabajo muy articulado que se hace con las escuelas de educación especial. El maestro integrador, ¿sí? el maestro de apoyo, el asistente celador, hay diferentes configuraciones que lo que hacen es, de acuerdo a las necesidades y potencialidades de cada uno de los niños, garantizar el proceso de integración. Maestro integrador lo que puede hacer es una adaptación curricular para el chico, entonces trabaja con el docente viendo cómo ese alumno va a poder llegar a esos conocimientos, muchas veces haciendo un trabajo previo a la clase, o sea, equiparando los saberes de ese niño para que pueda desarrollarse con la mayor naturalidad posible el aprendizaje. Recién el año pasado nos llegó una psicopedagoga, en octubre. Llega la psicopedagoga y bueno, cuando le contamos todo el proyecto no salió corriendo, era demasiado para ella sola. Con el plan Mejora, que me permite financiar, contratar gente que no pertenezca al colegio, pude contratar a una asistente social y a una psicóloga. Y entonces formé un gabinete. Ahora tengo el gabinete interactuando con los equipos externos, con los docentes, con los coordinadores. Ahora se formó, si te tengo que decir la verdad, ahora tengo equipo. Era como que sacabas un hilo y cada vez te encontrabas más. Y había más cosas y había como más problemas que había que solucionar y más escuelas, más cosas que te contaban. Eso era como muy... O sea, te das cuenta que hay todo un panorama que nunca se vio y que no se está teniendo cuenta. Y eso sí me llamó mucho la atención. No hay ningún cambio que no tenga resistencia y hay que trabajar la resistencia. Hay que escuchar a los profesores. Hay que escuchar por qué se resisten, qué les pasa desde su subjetividad, desde su historia, desde su realidad. Y hay que acompañarlos. Es indispensable acá acompañarse desde lo humano, no solo desde una capacitación y desde una formación, sino que ese grupo que se arma dentro de cada institución tiene que tener un espacio válido y jerarquizado donde estas cuestiones se puedan hablar. Las escuelas secundarias surgieron en nuestro país en el siglo XIX para educar a una élite, ¿sí? Ese esquema, ese paradigma está roto, pero nuestros docentes se educaron con ese paradigma. Y yo siempre digo que tenemos un problema serio porque tenemos escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX, pero alumnos del siglo XXI. Me parece que donde hay que enfocar en este momento la cuestión es en dos aspectos. Por un lado es ver qué sucede al interior de las instituciones, cómo se está trabajando con el colectivo docente, qué pasa con los profesores, y por otro lado estamos hablando de integración, inclusión, qué pasa con la escuela especial, la escuela común, las laborales, todo lo que ocurre dentro de un sistema educativo. Entender qué es lo que el otro necesita y trabajar para eso, porque no hay frustración más grande para alguien que está haciendo un enorme esfuerzo, que llegue al final y no encuentre esa recompensa. En nuestro país todavía se emiten certificados de discapacidad, estamos migrando hacia emitir certificados de capacidad, en vez de mirar aquello que el niño o el adolescente no puede hacer, empezar a mirar, bueno, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus potencialidades y que la escuela le genere condiciones para que ese chico las pueda desarrollar en plenitud, ¿sí? Para ello es muy importante pensar proyectos pedagógicos individuales. O sea, la única forma de estar más cerca de ese chico, si lo planteamos con una cuestión en particular, es estando más cerca de todos. Parece que ahí hay mucho por hacer.
pero fundamentalmente con los adultos del sistema. No estoy hablando de lo que hay que hacer en realidad con los alumnos. Que ellos sientan de que el docente está presente, de que está a su lado. No como una autoridad, no como aquel que sabe, sino como un recurso para ellos, que está disponible para ellos. El aula inclusiva es la posibilidad de construir un aula donde todo el grupo clase encuentre una posibilidad de desarrollar, de aprender, de compartir, de convivir, sin que haya particularmente una mirada homogénea en torno al grupo estudiantil, sino que el colectivo que ingresa a transitar un año a determinada aula con determinados profesores y con un proyecto, todo ese colectivo tenga una propuesta que lo habilite al aprendizaje, a un aprendizaje constructivo, compartido y colectivo. Y es bueno, entonces estamos planteando un docente con mucha movilidad dentro del aula, con mucho movimiento, un docente que no se queda sentado en una silla. Y por otro lado, me parece que hay que apuntar a trabajar esta cuestión a nivel más general, a nivel de lo que es la comunidad, la cultura, porque la escuela inclusiva en realidad responde a un proyecto mayor, que es el de pensar una cultura inclusiva. Cuando la educación es verdaderamente inclusiva, no piensa en lo que no consigue, piensa en lo que puede conseguir y en lo que el chico tiene. La educación es un derecho y esto hay que usar. Lo que cambia acá es el sujeto. El sujeto de derecho es el alumno. Entonces, vos tenés que hacer como institución, como sistema educativo, como política educativa, todo lo que sea necesario para que ese alumno aprenda todas aquellas cosas que pueda aprender. Mi consejo, primero, informarse, estudiar, ser abierto, escuchar, ir a buscar otras experiencias y después hacer un trabajo de hacer docencia con sus docentes. Ese. Yo enviaría niños, o si tuviera niños, o mis sobrinos, me gustaría que estuvieran en Rumania. Sí. No en Rumania, pero en una escuela como Rumania. Totalmente. Sí.